Está relampagueando la imagen. Sí, así es. Ingeniero, ¿quiere Pues que sí, intentemos entonces nosotros empezamos proyectar? bien. Sí, a ver, empieza la proyectar tú, ¿no? ¿O? Sí, porque está relampagueando la imagen. Déjeme proyectarle, ingeniero, permítame. Ahí está, ingeniero. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues el primer punto del orden del día es la lista de presentes y presentación del quórum. Número dos, acuerdos de tareas. Vamos a presentar también los indicadores de suministro, distribución, consumo, indicadores del tratamiento y del reuso, los indicadores de las nuevas incorporaciones, indicadores de la demanda de los servicios, asuntos generales y lectura de acuerdo. Si me apoyas, abogado, por favor. Claro que sí, muy buenos días a todas y a todos. Damos formalmente inicio a la presente comisión de operación, siendo hoy 11 de junio del 2024. Se procede al desahogo del punto número uno, para lo cual les voy a agradecer que al escuchar su nombre se sirva en indicar si están de acuerdo con el orden del día que se dio lectura por parte del director. Consejero José David González. Presente, buenos días a todos. Gracias. Contador Alejandro Arena Barroso. Presente y de acuerdo con el orden del día. Gracias. Ingeniero Pedro Camarena Plasencia. Presente y de acuerdo. Gracias. Ingeniero Alfonso Villanueva Ortega. Presente y de acuerdo con Correcto. Ingeniero Enrique de Haro. lo que te Ingeniero Roberto Guerrero. Presente. Muy bien, se hace constar entonces que en términos del artículo 63 del reglamento SAPAL existe el quórum legal para llevar a cabo esta sesión. De igual forma, se tiene por autorizado el orden del día que se dio lectura. Asimismo, se hace constar la presencia de los siguientes invitados. En primer término, el consejero juvenil Alejandro Aguilera. Alex, buenos días. Buenos días. Gracias. De igual forma están presentes los siguientes funcionarios públicos. Está el ingeniero Rafael Galván Gómez, el ingeniero Gerardo Saavedra Sierra, el licenciado Arturo Hernández Olmos y la ingeniera Soledad Alcaraz Sánchez. Por favor, si nos apoyan con el punto número dos, acuerdos y tareas. Gracias, licenciado. Me da la siguiente. Lámina, licenciada, por favor. No, el primer punto eran las tareas. Ahorita las proyectan para desahogar estas tareas de la función pasada. Así es. Ahí está. La tarea número uno era gestionar el departamento de comunicación, dar mayor difusión y reforzar el tema de la concientización de la ciudadanía respecto del desperdicio del agua. Por ahí es precisamente por eso que está aquí presente mi compañero Luis Arturo. Trae una presentación y no sé si quieras proyectarla, Luis, por favor. Con gusto, ingeniero, deme un segundito. ¿Me confirman si la ven, por favor? Sí, ahí está, Luis. Perfecto. Bueno, pues en este sentido me gustaría presentarles el tema en dos sentidos. Obviamente, atendiendo a la tarea, pues el objetivo era concientizar a las y los leoneses para evitar el desperdicio de agua potable, especialmente durante digamos, el último momento de esta temporada de calor antes del inicio de la temporada de lluvias, ¿no? En este sentido, se los presentaremos en dos rubros. Uno es las campañas que ya hicimos durante este periodo de la tarea y posteriormente lo que vamos a hacer, que es este ejercicio con los Bravos de León. Empezando con el tema de No la riegues, bueno, esta campaña llamó realmente a la ciudadanía a no destinar el agua potable para cuestiones tan, digamos, innecesarias en estos momentos como el riego, y utilizarla únicamente para actividades esenciales como la salud, la higiene y la alimentación. Esta campaña estuvo focalizada hacia la zona norte de la ciudad. Ahí tenemos algunos espectaculares, tuvimos pantallas gigantes, hay unas mamparas también que colocamos, sobre todo en esos accesos a fraccionamientos
que sabemos que tienen pues grandes espacios de áreas verdes, tratando de llamar a esta conciencia de evitar el desperdicio, como podría ser el regar con agua potable. En aquellas colonias que ya cuentan con el servicio de agua tratada, se difundió también en sus grupos de vecinos, en sus diferentes aplicaciones que algunas de ellos tienen para brindar acceso a invitados. Una infografía donde justamente trae ahí el tema de que pueden contratar agua tratada, contactando pues evidentemente al personal encargado para hacerlo. Básicamente esta campaña tuvo un mes de duración, diferentes aplicaciones, como les mencionaba, las infografías para los grupos de vecinos, un paquete de stickers que también a final de cuentas pues son prácticamente ya un mensaje en sí, el mandar un sticker ya es un mensaje completo. La infografía que estuvimos entregando en colonias donde no se cuenta con el agua tratada, pues simplemente llamando a este uso consciente, y en aquellas que ya cuentan con el servicio, bueno, pues traen la pleca o la línea hasta abajo morada, donde incluimos evidentemente los datos de contacto. Igualmente tuvimos algunos espectaculares de esta campaña, mantenemos 4, pese a que la campaña en sí ya acabó, que fue hasta el mes de mayo, mantuvimos estos espacios pues para darle un poquito más de presencia a la campaña antes del inicio formal de la temporada de lluvias, ¿no? En el segundo sentido, bueno, generamos un acercamiento, ya tenemos un par de años que empezamos a acercarnos con los Bravos de León. Primeramente porque, bueno, ellos ya son clientes del agua tratada. El Domingo Santana se riega de 3 a 4 días de la semana con agua tratada. Y finalmente, bueno, ya establecimos un convenio de colaboración. Tengo que decirles que esta campaña no tiene ningún costo para Zapal. Los Bravos de León sí nos facilitan a 2 jugadores como imagen. Y espacios, nosotros vamos a tener ahí un espacio de activación previo al juego, 2 horas antes del juego, donde estamos llevando, ya iniciamos y estamos llevando algunas actividades que ya verán más adelante. Esta campaña, bueno, nuevamente mantiene la necesidad de cumplir este objetivo de formar parte como un rol protagónico en el cuidado del agua y reiterar el tema del fomento del agua tratada para el riego de áreas verdes. La campaña se llama Ponte Bravo con el cuidado del agua. Está en producción, si yo no mal recuerdo, lo tengo el miércoles, el día de mañana, un spot de 20 segundos. Utilizamos a 2 jugadores que justamente, en el caso particular de Marco Chicuate, digamos que es la estrella del equipo actualmente. Entonces, si buscamos un jugador que ahorita tuviera digamos, un buen rendimiento y mucha aceptación con la gente para tratar de darle más identificación a la campaña. Inicialmente traíamos considerar aquí a algún otro jugador que el año pasado le fue bastante bien, pero este no le está yendo nada bien. Entonces, mejor nos fuimos por pedir la posibilidad de tener jugadores que ahorita les estuviera yendo bastante bien para que la gente los acepte un poquito más, ¿no? Participó con nosotros Marco Chicuate y Italo Mota. La campaña, básicamente, este es el concepto gráfico. El llamado directo es Ponte Bravo con el cuidado del agua. Y le hicimos este diseño muy quizá parecido a las tarjetas coleccionables de béisbol, pues para también tener un acercamiento con la gente que va a los juegos, ¿no? Durante los días de partido, los próximos prácticamente mes y medio, juegan 7 series más aquí en casa. Esas 7 series vamos a tener una valla móvil dando vueltas ahí alrededor del estadio con el spot de fondo y estas imágenes. Todavía estamos haciendo algunas adecuaciones para tener algunas versiones más con ellos dos. Pero bueno, ya viene el spot de 20 segundos que obviamente también va a estar en redes sociales y se va a proyectar en la pantalla gigante del estadio, que para aquellos que hayan tenido la chance de ir, la pantalla prácticamente es un juego aparte. O sea, hay gente que va a ver el juego y hay gente que va a salir en la pantalla. Entonces es un foco de muchísimo interés que tiene el Domingo Santana. Y pues tener un espacio ahí comercialmente, digamos, es muy, muy importante, muy redituable. Entonces esperamos que nos funcione bastante esta campaña para también generar esta conciencia. Adicionalmente a ello, bueno, aquí están algunas fotos de la producción que fue la semana pasada. Adicionalmente a ello, gracias a este convenio de colaboración que establecimos con los Bravos, tenemos 13 participaciones, de las cuales ya usamos 2. Para fomentar nuestras actividades de cultura del agua, que vienen en nuestro programa de cultura del agua, habrá días que vaya la trivia, que es la ruleta que están viendo aquí en la imagen. El domingo fueron las botargas, fueron un éxito. Yo pensé que iba a ser un poquito menos interesante que los juegos con la ruleta, pero no, la verdad es que parecían superestrellas las 2 botargas sacándose foto tras foto.
Entonces, son 13 activaciones en total. Estimamos en promedio estar atendiendo de 150 a 250 personas por activación. Entonces, para nosotros nos da la posibilidad de subir esos números a nuestros indicadores y bueno, lo más importante es seguir fomentando el cuidado del agua y las mejores prácticas en el uso del agua potable. No sé si hasta el momento tengan alguna duda. Aquí terminaría mi punto. Ninguno registrado, mi estimado licenciado. Ah, sí. Adelante, consejero David. Gracias. Bueno, me parece muy atinada la campaña ahí con los beisbolistas. En este momento estamos en pausa con el fútbol, ¿verdad? Pero sería conveniente tener algún convenio en lo que sigue, cuando empieza la temporada de fútbol, que hay más gente en el estadio de fútbol que en el estadio de béisbol. Desde luego las dos son valiosas, digo, nada más para ampliar pues la propuesta. De hecho, casi termina el béisbol y empieza el fútbol, considero el fútbol anda por ahí del 6 de julio. Y el béis, si no me equivoco, anda terminando, ya le digo. Para finales de julio ya es la última serie. El 25 de julio terminan las series aquí. Bueno, quiero decir que es la alternativa que tenemos, porque hoy el fútbol pues está apagado. Sí. Ojalá ya para entonces tengamos tanta lluvia que no obstante, siempre hay que insistir en el cuidado del agua, pero que tengamos ya una temporada pues muy bien avanzada, muy bien aprovechada en cuanto a la lluvia. Es cuanto, gracias. Gracias, consejero. Dejo de compartir la pantalla, licenciado, por si van a subir algo más. Correcto, gracias. Gracias, Luis. Sí, llegamos a la tarea número 2. Correcta, porque no la proyectan. La tarea número 2 es solicitar analizar si es viable que se restringe y penalice el uso de agua potable para el riego de áreas verdes. Por ahí se hicimos una consulta con el área jurídica. Están viendo el tema. Aquí el compromiso sería la siguiente comisión, presentarles ya una propuesta que podrían dar el área jurídica precisamente para esta restricción, tal vez algunas sanciones, para el riego de áreas verdes, específicamente en temporada de áreas. Esa sería la propuesta, la tarea número 2. No sé si existe algún comentario. Entonces, si veamos a la tarea número 3, es el presentar un indicador mediante el cual se refleje el ahorro del agua potable con motivo del tandeo. Por ahí tenemos una lámina donde sí les queremos presentar cuál es el esquema. Ahora sí que en el 2021, cuando sí teníamos, se puede decir, la fuente de abastecimiento de la plana de la presa del Palote, y cuando no la teníamos. Vea la siguiente, licenciada, por favor. La siguiente. Siguiente. Ahí está. La anterior, por favor. Ahí, por favor. Gracias. Pero aquí traemos reflejado, ahora sí que, ¿por qué le hicimos el 2021? Porque de alguna manera donde sí tuvimos una regularidad en el tema, o traíamos nivel en la presa para estos años. En el 2021, ahí ven, cuál es el volumen mensual bombeado. El gasto promedio bombeado eran de 106 litros por segundo, donde le abastecíamos a estas zonas que ahorita están en tandeo. Se puede decir que ese es nuestro gasto óptimo para eliminar el tandeo. Al no tener, y ven, si ven, la aportación de la planta potabilizadora era de manera promedio 54 litros por segundo. Ahora nos vamos al escenario del mayo del 2024. Si ven en la parte de mayo, pues nuestra fuente de abastecimiento, que es la planta potabilizadora, pues tenemos cero, y es ahí donde empezamos a hacer el tandeo. ¿Y cómo lo hacemos? Sacrificando el gasto que traemos de la batería turbio, que llega específicamente al tanque insurgentes, de ahí donde le estamos dando, se puede decir que estamos sustituyendo esta planta potabilizadora por más agua de la batería turbio.
Y es por eso que se da en estos tandeos. Si ven, el volumen es menor, el gasto es menor, estamos hablando casi de 89 litros por segundo, y es por eso que estamos haciendo estos tandeos. Un ahorro como tal, pues no se ve reflejado. ¿Por qué? Porque le estamos quitando agua que sí nos consume, se puede decir ahí en el tanque insurgentes, y estamos trasladando el agua acá para la zona de Gran Jardín y la zona de Los Castillos. Al final de cuentas, el agua la estamos también vendiendo o se está consumiendo por parte de nuestros usuarios. Este es básicamente el esquema que traemos, donde reflejamos precisamente por qué estamos tandeando, porque pues, es precisamente la parte de aportación de la nota totalizadora. No sé si ese haya quedado claro. ¿Quieren que damos más el comentario? Adelante, no existen intervenciones, mi estimado. Ok, si no existe más comentarios, digamos a la tarea número 4, que es solicitar analizar la viabilidad de adquirir mayor cantidad de pipas. Y o en caso del arrendamiento de las mismas, para tener mayor capacidad de distribución de agua tratada. Aquí traemos a opción a la siguiente, licenciada. Lo estuvimos platicando con el área comercial, que es la encargada de hacer esta distribución de agua tratada. En la actualidad tenemos 3 pipas al servicio de agua tratada. Traemos un promedio mensual de 1,000 metros cúbicos. ¿Y cuáles serían nuestras opciones? Por ahí me comentaba en el área que tienen una suficiencia presupuestal para hacer un contrato de servicio interno, y la otra es adquisición de pipas. Ya es la opción que tenemos precisamente para implementar nuestro servicio de agua tratada. ¿Me dan la siguiente, por favor? La opción 1 es hacer este contrato de servicio. Tenemos ahí una suficiencia presupuestal. Entonces es contratar pipas externas. Me da la siguiente, por favor. La siguiente lámina. Ahí es. Aquí lo que les comentaba es el monto que tenemos disponible, de 1,500,000. Esto nos alcanza para 6 meses, un promedio de 1,500 viajes. ¿Qué quiere decir? Que estaremos incrementando de 1,000 a 2,500 viajes. Se puede decir que este segundo semestre del año, y de alguna manera, como histórico que tiene el área, es como estarían distribuidos con la línea del tiempo, estos con máximo y mínimo, dependiendo lógicamente del clima, ¿no? Sabemos que cuando se incrementa la temperatura y no hay lluvia, pues esta demanda crece, y el lado contrario cuando se crece. Ese sería básicamente la siguiente es estar analizado, David. Gracias. Bueno, esto entiendo que es para contratar estos viajes. Una cosa que yo creo que le preocupa a todo el mundo, que las pipas que se usan para agua de primer uso se usen luego para agua tratada y regresen nuevamente después, porque pues eso sí compromete un tanto la calidad del agua. Entiendo que no se puede volver a utilizar un camión cisterna que ha manejado agua tratada y volver a trabajar con agua de primer uso. ¿O qué nos puedes comentar, Roberto? Es correcto lo que comenta Don David. Sí, a la hora de hacer la contratación, existe ciertos lineamientos y cierta inspección por parte del área comercial. También mandamos gente del área del laboratorio para hacer los análisis, precisamente para que eso no suceda. Garantizar, hay una carta de compromiso por parte del proveedor, donde estas pipas serían exclusivamente para agua tratada. Tiene que venir una rotulación en la parte, o sea, en la carrocería, que es el tanque cisterna, donde especifique que es agua tratada, no apta para uso y consumo humano.
pues todos esos lineamientos ya lo tienen en el área comercial, precisamente para evitar un riesgo de salud, donde pues, esos proveedores pudiesen estar comercializando a la agua tratada como agua potable. Eso de alguna manera se tiene, si bien especificado a la hora que se hace la contratación con el ministerio. Pero bueno, nos preguntamos, terminando el compromiso de estos 6 meses, suponiendo que ya estamos en condiciones mejores de disposición de agua, el pipero no simplemente le borre ahí el anuncio de agua tratada y la vuelva a utilizar. Eso es el problema, pienso yo, que luego es difícil de controlar porque quiere decir que tendría que comprometerse ya de por siempre a utilizar, salvo que tuviera 2 tanques y pudiera decir, bueno, monto un tanque para manejar agua tratada y luego monto otro tanque para manejar agua de primer uso. No me parece que sea tan práctico, pero pues ahora sí que aquí depende de nosotros qué tantos candados le podemos poner a esto, porque sí, el pipero no tiene mucha ética como para decir esto ya no lo vuelvo a utilizar. Es difícil ese tema, Roberto. Sí, lo revisamos, Nick. A lo mejor tal vez tiene toda la razón, verlo con el área pública para el término precisamente de la contratación, deslindar las responsabilidades, darle recomendaciones a este proveedor, precisamente para que permanezca con el servicio de agua tratada, y si lo quiere hacer, pues comente usted que cambie el tanque por uno nuevo para que pueda transportar agua potable. Lo revisamos ahí con el área jurídica que podemos poner ahí de dentro del contrato de arrendamiento, precisamente para garantizar que no se le vaya a hacer fácil la. Bien, en ese caso, David, más sí. Bien, no es tanto un cambio de tanque. Es que el tema es la pintura. Normalmente deben de traer una pintura de grado alimenticio. ¿Qué se hace? Se sandblastea por dentro del tanque y se quita esa pintura. Otra vez vuelve a quedar en metal. Se vuelve a pintar el tanque y ahí sí otra vez adquirimos el grado alimenticio para transportar agua, digamos, potable. Entonces, si vemos, así como dice Roberto, con jurídico, para que quien vaya a venir contratado, ponerlo en el contrato, valga la redundancia, de decirle que está sujeto a esto, ¿no? Para que se le puedan retirar los sellos de agua de reuso. Debe serle rentable porque pagar 1,000 pesos por viaje, pues yo considero que debe ser rentable para quien nos dé ese servicio. Pero bueno, pues ahí queda el comentario y la precaución que debemos tener para evitar que nos entreguen después agua contaminada. Es cuanto. Y luego lo regresamos una vez con gusto. No sé si existe algún comentario. ¿Me da la siguiente lámina, licenciada? Aquí sería la adquisición de las pipas. Se tiene proyectado para el siguiente año hacer la propuesta de la adquisición de 3 camiones cisternas. Estaremos haciendo ahí, o se van a hacer los análisis en la área comercial, si es rentable hacer la adquisición de 2 camiones, 3 camiones versus el contrato de arrendamiento. Entonces están trabajando este tema y posteriormente lo estarían subiendo ya para la solicitud precisamente de esta compra. Serían las 2 opciones. Ahorita nos quedamos con el contrato de arrendamiento para cerrar 2024 con 2,500 viajes y a lo mejor la pertenencia del siguiente año en vez de tenerla, incrementar nuestro parque vehicular con 3 camiones más. Sería la propuesta de la tarea. No sé si existe algún comentario. Si no existe, me da la siguiente donde vienen los indicadores, licenciada. Okay, ahí es. Estaremos pasando ya lo que serán los indicadores. El primer suministro, que los indicadores van de enero a abril de este año. El primero, la producción total de agua potable. Si ven,
pues todos están en verde. El mes de abril traemos un planeado 7.327 y logramos 7.07 para estar en semáforo verde. La eficiencia energética, traemos el planeado. Nada más les voy a platicar el mes de abril. Si tienen algún comentario, me lo hacen saber. Traemos un planeado de eficiencia energética en el mes de abril, planeado en 0.79, lo logramos 0.88. Con respecto a lo que es la dotación, en el mes de abril traemos un planeado de 133.75 litros por habitante por día y logramos 127.62 litros por habitante por día para estar también en verde. De alguna manera hemos estado trabajando arduamente para que esta dotación se mantenga. ¿Me da la siguiente, licenciada? En lo que es la demanda de faltas de agua, si lo ven, en el mes de enero y febrero tuvimos ahí una serie de fugas importantes que también se ven reflejadas en la continuidad, pero en el mes de abril nos recuperamos. Con respecto a la atención llamada de faltas de agua, son 5.400 y logramos 3.019. Y esto pues, se ve incrementado por el tema del tandeo en esa zona, ya tener un poco el tema de la continuidad. En el mes de febrero, por ahí tuvimos un tema de la fuga importante en la muralla, y en el mes de marzo tuvimos ahí un cambio precisamente para incrementar la capacidad hacia el tanque insurgente, hacia el bosque y la zona de tandeo. Hicimos ahí un paro, pues tenemos un sobrecillo. También hay unas preparaciones que hicimos en la batería de turbio, en el pozo P8, pues eso nos afectó de una manera en la continuidad, pero recuperamos ya para el mes de abril. Traemos un planeado de 90.5 y logramos un 89.4. Cuanto a la reducción de pérdidas, traemos una planeada de 1.03 y logramos 1.05 para tener el indicador en verde. Si no existe comentario, me da la siguiente, licenciada, por favor. La otra es la eficiencia física. En el mes de abril tenemos un planeado de 74.53, logramos el 72.4 para estar ahí en amarillo, y ya en la siguiente comisión veremos, nos recuperamos. En cuanto a la calidad de agua en toma para el uso de consumo humano, los muestreos y análisis que hacen la calidad del agua, tenemos un planeado siempre de no traer un 100%, logramos un 99.82 para estar en el indicador en verde. En cuanto al análisis de cloro residual, microbiológicos, también parte del área de laboratorio de calidad del agua, entramos en planear el 1020 y logramos 1540. Aquí lo planeado es que nos especifica la norma 127. Hay alguna manera, viene una fórmula, dependiendo de la cantidad de población, se hace un cálculo estadístico para saber cuál es la muestra que tendríamos que tener para garantizar los diferentes puntos de la ciudad, precisamente la potabilidad. Nosotros estamos yendo más allá, no soltamos el tema precisamente ahorita de la pipa, la potable, y también lo que son las tomas, 176 tomas públicas distribuidas en la periferia de la ciudad, precisamente para estar garantizando en estos puntos la potabilidad. Es por eso que llegamos siempre un poco más arriba, para garantizar precisamente estos monitoreos, evitar problemas de salud. Eso es que estamos en el indicador verde. No sé si está algún comentario, y vamos a la siguiente. El siguiente es incrementar el volumen de millones de metros públicos para tratamiento a la planta potabilizadora. Pues ahí sabemos ya cuál es la situación. El siguiente, el volumen de millones de metros públicos de agua residual generada, que recibe tratamiento. En el mes de abril tenemos un planeado de 5.49 y logramos 5.5 para estar también. A la siguiente. El volumen de millones de metros cúbicos con norma 01, que es el indicador número 3, traemos un planeado de 4.78 y logramos 4.74.
Con respecto al agua tratada que cumple norma 03, y es la que de manera comercializada, logramos un plan de 0.71 y logramos 0.76. Con respecto al agua tratada que cumple con la norma 127, es lo que traemos ya, este indicador es lo que estábamos sugiriendo para cuando entre en operación ya el agua regenerada sobre la presa del Palote. Eso, bueno, ya traemos, traíamos para los últimos meses del año, por eso que ahorita traemos todo en cero. Pero es precisamente este indicador que se adiciona, que es nuevo. El siguiente porcentaje de volumen de agua tratada que cumple con las especificaciones de pulimento, este es el agua de reuso con norma 03 que le entregamos a la industria, sobre todo en el corredor industrial San Francisco. Traemos una planea del punto 13 y de alguna manera le transmitimos el punto 13 con respecto a las mediciones de agua lucrada. Con respecto a la cantidad, la continuidad del servicio de agua tratada, pues aquí se ve, traemos un 96, siendo planeado, tenemos un 92. Esto es pues, derivado ya de la entrada en la operación del tanque amarillo. Ahí estamos regularizando ya las presiones, que es una precipitación por gravedad. Pues eso nos ha reducido la cantidad de fugas que tenemos en la red. Entonces, pues eso nos ha permitido mantener una buena presión. El siguiente serían el número de comunidades incorporadas. Ahorita no traemos una comunidad incorporada, traemos varias en proyecto con el área de desarrollo rural y estamos por incrementar especialmente este número de comunidades. En cuanto al número de cuentas en comunidades rurales, traemos un planeado de 12. Cuentas y logramos 16 cuentas. ¿Ya la siguiente? Y la población beneficiada, en el mes de abril creamos plan 47 y logramos 62 contratos de personas, precisamente en comunidades. Estamos, ahora sí que hacemos todas las facilidades, hacemos la campaña de las comunidades, precisamente para que las personas hagan sus contratos y puedan tener el servicio que les dictamos. Me da la siguiente, prácticamente estaremos cerrando. No sé si tengan algún comentario adicional. Esto sería el término de los indicadores que traíamos en la orden del día. Sí, David. Gracias. Yo quisiera que nos hicieras algún comentario, Roberto, respecto a cómo avanzan las obras que están en marcha en la planta de recuperación. Sí, en la planta municipal se refiere a un David. Perdón, no te entendí, Roberto. ¿Se especifica la planta de tratamiento o el proyecto de agua regenerada para la empresa del Palo? Sí, me refiero pues a hay varias obras en proceso en la planta, ¿no? Ya en la de pulimento y en la planta decimos siempre de recuperación. Yo lo que te pregunto es cómo avanzan. Vamos muy bien con el calendario, vamos atrasados, o qué tanta de esta obra ya se está incorporando a la operación de la misma. Sí, don David, específicamente, sí platicando lo que es el módulo secundario que traemos ahí en la planta municipal, ahí lo trae la empresa TIXA. Hemos estado ahí, sí andamos un poco atrasados, hemos estado ahí presionando a la empresa precisamente para que sí pueda lograr ya la operación en el mes de noviembre. Traemos ahí unos temas sobre todo la proveeduría. Recordar que pues, sí son equipos muy grandes, no son ahora sí que de fabricación nacional, muchas veces son de Europa, ahí aumentan el tema de los embarques, el tema de del tránsito sobre precisamente las rutas marítimas, se han estado pues, complicando, pero estamos ahí al pendiente con el contratista. Esperemos que si en tema de obra civil, pues vamos avanzando bien, donde sí tenemos un poco ahí de retraso, precisamente en el suministro de los equipos. Pero tenemos planeado que para el mes de noviembre estaremos concluyendo la,
precisamente este módulo secundario que nos va a permitir suministrarle a los 400 litros por segundo ya lo que es el área de esta nueva proceso de regeneración por el tema de nanofiltración y oxidación avanzadas, precisamente ahí en la planta municipal, específicamente una de las zonas que deshabilitamos de del módulo de desbaste. Ahí va a estar también el tema de la NAM y la oxidación avanzada y los trabajos que ya sabemos que están en camino para llegar a entregar el agua. Pero sí, básicamente ahí el tema en la planta es este módulo secundario. Por la magnitud de la obra, se puede decir que sí vamos atrasados, pero la proyección es terminarla en noviembre. Pues bueno, yo quisiera sugerirte que les hagas ahí un buen marcaje personal, porque siempre hay, mira, el que es incumplido tiene 1,000 salidas y muy pocas soluciones. Entonces, ahí habría que anticipadamente no esperarnos a que ya estemos al 11:45. Parece que hay tiempo, pero quién sabe qué tanto en realidad tengamos con una obra tan grande, y pues que sí se depende de terceros en muchos aspectos, pero bueno, la empresa ganadora tiene ahí el compromiso de cumplir y nosotros tenemos el compromiso también de poder ofrecer el agua que necesitamos para el proyecto de la nanotecnología. Así que, pues esa es mi sugerencia, Roberto. Sí, yo también inclusive platicarle, ahora sí he tenido un par de reuniones precisamente con los directivos de la empresa, que es una empresa muy grande, y el que no se daba la tarea de tener este par de reuniones, y ellos lo que expresan es eso, o sea, al final de cuentas, este proyecto para ellos es un proyecto emblema aquí en la República. Bien sabemos que pues, todo el mundo está volteando a ver a CEPAL, pues para ellos es importante también cubrir este proyecto, y eso para ellos pues, es marketing, ¿no? Entonces, era lo que nos expresa, pero no dejamos, usted lo comenta, presionar, ¿no? Es el día a día que tenemos ahí con la empresa de supervisión externa, interno, y el seguimiento que le damos aquí con la gerencia y la jefatura de supervisión de obra, pues sí, para estarnos presionando de manera continua y sí lograr llegar a noviembre con la obra terminada. Estamos en eso, muy bien. En la próxima reunión de comisión, ojalá nos puedas ofrecer algo más gráfico con respecto al avance de las obras, algunas fotos. Nada mejor sería que nos diéramos allá una vuelta. Yo invitaría aquí a los consejeros, que formamos esta comisión, que nos diéramos una vuelta para la próxima. Pero bueno, pues eso lo formalizaremos posteriormente, pero creo, Ale, a los cuatro consejeros y a nuestro consejero juvenil que pudiéramos sesionar allá para ver físicamente y darnos una idea de la magnitud de la obra y del avance que tiene la misma. Es cuanto. Gracias. Lo permito, David, pues igual la propuesta sería esta, licenciado, dice que la siguiente comisión programada la hagamos precisamente en la oficina que tenemos en la planta municipal. Y vamos a ir igual puede ser híbrida, los que gusten, ahí los esperamos con gusto de manera presencial, y los que no, lo podemos hacer la comisión de Teams, sin problema. Muy bien, gracias, Roberto. Correcto. Nada, no sé si existe algún otro comentario. Pues de nuestra parte sería todo, agradecerles su participación. Estaríamos, como ya lo comentamos, en la siguiente comisión, nos veremos allá en la planta, los que gusten, para llevar a cabo la comisión de operación que nos corresponde. Muchas gracias, que tengan excelente día. Gracias, saludos a todos. Gracias a todos, buen día. Buen día. Bye. Gracias.